Los conflictos bélicos entre naciones se han manifestado desde tiempos remotos, y gracias a la escritura es que podemos conocer aquellos acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. Las llamadas guerras médicas que se encargó de inmortalizar Heródoto son precisamente una muestra de esos relatos épicos que el historiador se encargó de registrar en sus 9 libros. De ellos hablaremos tomando pasajes relevantes, que como es lógico, se omitirán partes que guardan excelsos párrafos. Antes de que se centre en el conflicto entre griegos y persas, Heródoto nos presenta antecedentes de cada una de las naciones en litigio, por lo que el autor abunda en el uso de digresiones, es decir, evoca acciones del pasado que fracturan la línea temporal del discurso. Así que, apoyado a dicho recurso, podemos conocer cómo fue que tanto Lidia como Persia expandieron sus dominios. Libro primero. Clío, musa de la historia. Durante el siglo VI a.C., Grecia aún estaba lejos de alcanzar la cumbre de su grandeza. Heródoto comienza su exposición preguntándose quién de las regiones inició el hostigamiento que las llevaría a enfrentarse por la vía armada. Si fueron los pobladores de Oriente Próximo o los griegos, quienes en tiempos lejanos habían tenido confrontaciones debido al rapto de diversas de sus mujeres. De entre ellas, las más destacadas fueron Europa y la hermosa Helena. Pero en concreto fue Creso, rey de Lidia, quien se encargó de someter algunas ciudades griegas de Asia Menor, porque antes de su dominio, todos los pueblos helenos eran libres. Desde Sardes, que tiempo atrás fue gobernada por los Heraclidas, Creso, hijo de Aliates, fortaleció su imperio. De modo que Sardes se convirtió en la ciudad más opulenta de aquel entonces, y distinguidos sabios como Solón tuvieron la oportunidad de visitarla. Precisamente Creso recibió a la ilustre ateniense con agrado, y se encargó de preguntarle si durante su visita a diversos pueblos había conocido al hombre más feliz de todos. Cuya respuesta esperaba que el sabio dijera que contemplaba en Creso al sujeto más feliz de la tierra. Pero Solón contestó que el hombre más feliz había sido Telo de Atenas, quien murió en batalla y vio crecer a todos sus hijos en vida. Y en segundo lugar, lo ocupaban Cleobis y Bitón de Argos. Creso hizo notar su molestia, pero el ilustre hombre le respondió que en él encontraba cuantiosas riquezas, pero no sabría si sería el más feliz hasta el día que le llegara su muerte. Disgustado, el rey Lidio despidió a Solón de sus palacios y lo tomó por ignorante. No obstante, se acordaría de él cuando la desdicha se le presentara ante sus puertas. Primero, cuando su hijo más querido perdiera la vida, y a la postre, en la derrota que sufrió ante Ciro el Grande. Dicho enfrentamiento se debió al deseo de Creso por seguir expandiendo sus dominios. Había consultado diversos oráculos, entre ellos el de Delfos, y los bates le parecían favorables. Uno de ellos recitaba que si emprendía la guerra contra Persia, destruiría un gran imperio. Y uno más dictaba: cuando un mulo sea rey de los medos, huye entonces, Lidio, de pies delicados. Asegurando que un mulo jamás podría convertirse en rey, Creso decidió iniciar el ataque contra los persas, que como soberano tenían a Ciro, hombre aguerrido que presentó batalla fiera en la opulenta ciudad de Sardes, ante un arrogante Creso que finalmente fue derrotado, y al estar a punto de ser quemado en una pira, se encomendó al dios Apolo, pidiendo que se apiadara de él, si es que alguna de sus ofrendas le había sido grata. Entonces, ocurrió que de súbito cayó una tempestad que extinguió las llamas que lo estaban sofocando. Ciro finalmente le perdonó la vida a Creso y le integró al círculo de sus consejeros. El Lidio volvió a preguntar al oráculo por qué había dictado erróneos vaticinios, pero los sacerdotes de Delfos le respondieron que él fue quien no habían tenido los augurios, pues el mulo del que le hablaban se trataba de Ciro, ya que nació de padre Lidio y madre persa, y el imperio que caería sería el suyo. En consecuencia, Ciro se encargó de integrar a los lidios a tierras persas, y de ahí surgió su gran poderío. Después de narrar esos pasajes, Heródoto se vuelve a valer de la digresión para contar cómo fue que Ciro se hizo con el trono de Persia. Sucedió que tiempo atrás, los asirios dominaban tanto a Lidia como a Persia. El gran rey de ellos desde Media fue quien pudo liberarse de los asirios, y tuvo un hijo de nombre Fraortes, mismo que incluyó las tierras persas a su dominio. A la vez, Fraortes tuvo al valiente Ciaxares, que finalmente tuvo como descendiente a Astiages, quien sería abuelo de Ciro. Durante su reinado, Astiages tuvo un mal sueño, y le pidió a su hija Mandana que matara al bebé que recién había tenido, porque los intérpretes decían que su descendencia lo depondría del reinado. El encargado de cometer el asesinato sería Árpago, leal a Astiages. Pero como si del relato de un mito se tratase, Árpago no quiso arrebatarle la vida al bebé, y le pidió a un pastor que se hiciera cargo de ello. Mismo que lo llevó ante su esposa, quien se enamoró del niño y pidió que lo cambiaran por su hijo recién muerto. A esa sazón, Ciro logró sobrevivir, y Astiages, tiempo después, conoció la verdad. Aceptó como nieto a Ciro, pero se aseguró de que se fuera a vivir a Persia, en tanto que a Árpago
lo castigó cruentamente y le dio de comer a su propio hijo. Árpago deseó cobrar venganza e incitó a Ciro para que echara del trono a su abuelo por haber intentado matarlo cuando era un recién nacido. Cosa que así sucedió. Ciro se rebeló contra Astiages y al derrotarlo se hizo rey de Media y Persia. Y posteriormente, como pudimos apreciar, se apoderaría también de Lidia al derrotar a Creso. Pero el hambre de conquista llevó a Ciro a querer poseer nuevas tierras. Y lo hizo con la de Babilonia. Pero al intentar dominar a los maságetas, se topó con la ferocidad guerrera de su reina Tomiris, quien, encolerizada, al saber que Ciro tomó la vida de su hijo, le presentó la más sanguinaria de las batallas, que sin duda merece un capítulo aparte. Tomiris, que conocía la sed de sangre de Ciro, ordenó buscar su cuerpo inerte después de la batalla, para cortarle la cabeza y sumergirla en un odre lleno de sangre humana, para que saciara esa su voraz sed de sangre. Ese fue el final de Ciro. Y así concluye también el primer apartado de los 9 libros de la historia.